El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, MAC, este mes conmemora 15 años de aniversario y tiene toda una agenda de eventos y exhibiciones muy interesantes para celebrarlo. Y ejemplo de ello, la Binacional de Arte Urbano Cartografías Paganas, que precisamente anoche fue inaugurada. Y en este evento hubo charlas con curadores ecuatorianos y colombianos. Y precisamente para hablarnos sobre este espacio nos acompaña María Fernanda López, curadora ecuatoriana, a quien le doy la bienvenida en Boga. Es un gusto tenerla por acá. Buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Un gusto tenerla aquí realmente. Quiero destacar que esta es la primera vez que el MAC le abre las puertas al arte urbano. ¿Cómo se da esta apertura? Bueno, esta muestra es el resultado de un año aproximadamente de investigación junto con el curador colombiano, que es Juan Quinteros, y adicionalmente se ha hecho una investigación en Loja, en Quito y en Guayaquil del movimiento grafitero y de arte urbano ecuatoriano. Los visitantes podrán observar obras de 42 artistas, amigos televidentes, de calle. 42 artistas de calle, entre ecuatorianos y también colombianos, y de diferentes formatos y expresiones. En las imágenes que ustedes tienen en pantalla podemos ver algunas, así que no sé si nos puede contar un poquito más, María Fernanda, sobre ellas. Bueno, sí, nosotros hemos hecho una selección curatorial de la primera generación, segunda y tercera de artistas urbanos que se dedican sobre todo al mural, al graffiti y al chapeteo, que es esta caligrafía específicamente guayaquileña. El chapeteo no existe en Cuenca, no está en Quito, es solamente Guayaca, y eso es bastante interesante poder mostrar en un museo todas estas expresiones de cultura urbana. Es una realidad que el arte urbano está estigmatizado y el mundo piensa en ocasiones que es de pandilleros, pero no es así. Si nos fijamos, tienen pues técnica, muchos son hiperrealistas, tanto que llegan a causar incluso emoción cuando observamos una intervención urbana en alguna pared de Guayaquil. Su narrativa es bastante interesante y es por esto que esta muestra va de la mano pues con una propuesta pedagógica de la Cátedra de Arte Urbano de la UARTES. ¿Qué actividades ustedes han venido realizando y, por supuesto, qué tienen programado? Bueno, tenemos recorridos pedagógicos para niños y niñas de 7 a 12 años. Adicionalmente, hemos hecho muros comunitarios en distintas zonas de la ciudad de Guayaquil. Tenemos uno en la zona centro, en zona norte y también sur. Sé que cuentan con redes sociales, que es muy importante para que la gente pueda estar en contacto con ustedes y pueda informarse también sobre los artistas y del arte urbano en general. No sé si la puede compartir con nuestros televidentes para que se animen, la visiten y conozcan un poco más de su trabajo. Claro, estamos con el hashtag Cartografías Paganas, también estamos en las redes sociales del MAC, del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Esta exposición, que es guiada, estará abierta hasta el 30 de septiembre de manera gratuita, eso hay que destacarlo. Claro, es un museo nacional, entonces la entrada es libre y esperamos que todos nos visiten con su familia. Esta es una muestra que está apta para todo público y pues los esperamos. 30 de septiembre tienen tiempo hasta todavía. 30 de septiembre. Así que bueno, ¿y en qué horarios? Importante también saberlo. Sí, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de martes a viernes y sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde. Ok. Quiero mencionar que también se están pintando 3 muros comunitarios, esto en distintas partes de la ciudad. ¿Quiénes lo hacen? ¿Con qué temas? Si nos puede contar un poquito de esto. Sí, estuvimos trabajando en Ciudad Celeste con una secundaria, se dio un taller de graffiti para adolescentes. También estuvieron en la zona de Mapasingue, en el centro también, entre artistas ecuatorianos y colombianos. Estuvieron ¿los que vemos en pantalla? Sí, tenemos ahí está Bastardilla, que está haciendo un muro con Guache también de Colombia, ese es el que está en la zona centro, por el edificio del Telégrafo, muy cerca de la Universidad de las Artes, ese está en Ciudad Celeste y el otro que está en Mapasingue. ¿Esta muestra tendrá una segunda entrega el próximo año? Claro que sí, esperamos que nuestros pares colombianos nos reciban el próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Ah, nos vamos para Bogotá, entonces. Claro que sí. Ah, bueno, y la idea también es hacer este tipo de eventos, replicarlos más veces en la ciudad. Sí, esperamos que la próxima binacional sea Ecuador-México, Ecuador-Chile, y estamos con este proyecto que va para largo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, María Fernanda. Un gusto tenerla por acá. Éxitos con la exhibición. Gracias. Que les vaya muy bien, amigos televidentes. Ahí tienen una opción. Ya lo saben, hasta el 30 de septiembre tienen la oportunidad. Nos despedimos.